Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Y bien, este videoprograma que les voy a platicar el día de hoy es interesante porque son los resultados de esta evaluación que se llama Planea, que hace el gobierno federal, y es sobre estos 6 años, ¿ok? Yo le llamo la generación Peña Nieto. ¿Por qué? Porque hubo una reforma educativa en el país, hubo una reforma educativa en la que se cambió la forma de hacer las cosas, la evaluación a los profesores, supuestamente se les iba a enseñar para que ellos pudiesen enseñar, por así decirlo, mejor a los alumnos, se cambiaron los planes de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta encuesta Planea a estos alumnos de sexto de primaria, los cuales, desgraciadamente, pues el 60% de ellos es reprobable en cuanto a matemáticas, reprobable en cuanto al idioma español? Es decir, no se saben comunicar, no saben entender un texto, no saben hacer sumas que lleven puntos decimales, que en pocas palabras esto se traduce en personas que desgraciadamente van a ser manipulables, que van a ser fácilmente pues diseñadas como quiere el poder. Esto es lo preocupante. O sea, vamos a analizar bien los datos, porque aquí nos están demostrando cómo es que aquellos estudiantes que se encuentran dentro de escuelas rurales, comunitarias, alejadas de las ciudades, son las que tienen un peor desempeño. Cómo es que todo esto de los profesores que tienen varios alumnos, varios salones, por así decirlo, son los que se desempeñan de una peor manera, ¿no? Ahí vemos las carencias que hay, ahí vemos como no nada más son los profesores, que quede claro esto, porque no se le puede echar la culpa totalmente a los profesores, sino todo esto viene detrás, viene con los padres que no tienen el tiempo de estarse sentando con sus hijos y decirles, oye, yo te enseño. Porque muchos de estos padres tampoco tienen la idea de cómo enseñarles a sus hijos, pues, matemáticas, español, comprensión de lectura. O sea, es algo bastante preocupante, porque dicen a veces las encuestas, las estadísticas, no, pues México casi no hay analfabetismo, es de menos del 5%, etcétera, pero ¿de qué te sirve tener una matrícula llena de alumnos? ¿De qué te sirve que los alumnos pasen de año? Porque hay muchos profesores que tú te estás dando cuenta dentro de toda esta, pues, comentarios que hay en las notas, en Facebook y demás, de las páginas, de ya sea de Proceso, ya sea de cualquier canal, ¿no? Ves cómo los comentarios, hay profesores que dicen, oye, es que ¿sabes qué? Pues si la SEP no me obligase a pasar a todos los alumnos por solamente el hecho de respirar, pues yo creo que esta prueba no llegaría a ese grado, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era pequeño, yo siempre fui en escuela privada, no en las mejores, claro, porque eran carísimas, pero sí era eso, ¿no? Sí te decían los profesores, es que échale ganas porque si no, no vas a pasar. Y había alumnos que efectivamente no pasaban de año, ya no los volvían a meter o se quedaban ahí 2-3 años, ¿no? Había gente que realmente, pues, derivado de sus capacidades mentales o la situación que vivían en casa, no pasaba. Y esto era una forma de decir, es que si no tienes la capacidad, ¿por qué vas a pasar de año, no? Hoy tenemos licenciados, hoy tenemos profesionistas que desgraciadamente son un peligro para la sociedad derivado de su incapacidad para poder llevar a cabo un nivel profesional, ¿no? Y ahí tenemos escuelas patito, universidades patito, que les dan títulos a personas que no la tienen. Ahí tenemos a nuestro presidente que ya va de salida, Enrique Peña Nieto, que no tiene la capacidad para poderse comunicar, que no sabe distinguir entre un minuto y 5 minutos. Dice que 5 minutos son menos que un minuto. O sea, copió, plagió su tesis para titularse. O sea, pónganse a pensar en todo eso. ¿Quién hizo la reforma educativa? Él. ¿Quién más? Aurelio Nuño. ¿Quién se gastó el dinero de hacer todo esto en pura publicidad? Aurelio Nuño. O sea, pónganse a pensar todo esto que pasó, toda esta desgracia que hubo, y que tenemos no nada más esto, no nada más la situación de escuelas rurales, no nada más la situación que tenemos ahí, pues, de que no hay profesores suficientes, y que aparte tenemos un sindicato del magisterio que desgraciadamente venía atrás, ¿no? Que se heredaban las plazas, tenemos ahí que hay una gran mayoría de aviadores, y esto lo estoy diciendo desde la ignorancia, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el dicen. A mí no me consta, simplemente ahí hay cosas que te muestran los medios, pues, oficiales, le pongo entre comillas, que te dicen.
había esto, pasaba esto. Pero bueno, si tenemos un Elvester gordillo ahí que estaba haciendo tejes y manejes y rufianadas como lo que hace el sindicato de petróleos, pues obviamente dices, oye, es que también es sindicatos charros manejados desde el poder para ir desgastando esto, ¿no? Pero a lo que voy es esto. El dominio no es suficiente. 33% en el 2, dominio básico. 15% en el 3, dominio satisfactorio. Y 3% en el 4, que es sobresaliente. Es decir, que nada más tenemos 18% de alumnos que podría decirse que pasan ahí, de panzazo. ¿Ok? De panzazo y sobresaliente. Pero los demás están reprobados o no van a tener las capacidades. Yo tengo un sobrino político que desgraciadamente, yo me acuerdo cuando iba en quinto de primaria, que me dijo, oye Pablo, ¿me puedes ayudar en esto? Para enseñarle algunas cosas de fracciones, multiplicaciones. Y yo le iba diciendo, oye, ¿por qué? Y no entendía cosas bastante básicas. Le decía, a ver, ¿cuánto es 8 más 8? Y dice, ¿8 más 8? Y se hacía los dedos. O sea, los niños no saben ni siquiera sumar. O sea, es algo. El quinto de primaria, señores, imagínense eso. Vas hablando incluso con sus padres y todo, y no saben ni cuántos centímetros hay en un metro. O sea, cosas tan elementales que te pones a pensar, oye, es que no es nada más culpa de los profesores, ¿no? Sino que también parte de los padres no tienen la idea de cómo son las cosas, ¿no? Porque ellos cuando eran pequeños, ¿por qué todo mundo aquí en México, ¿no?, odia las matemáticas? Precisamente porque tuvieron profesores que quizás no sabían enseñar, que no sabían cómo, y ahí les decían, obligándolos a una educación que no les agrada. Tenemos una sociedad, una cultura en donde el ser tonto es padre, el ser tonto es cool, porque todas las películas, todos los medios de comunicación te pintan como que el estúpido es el cool, mientras que hay un bullying hacia aquellas personas que son sobresalientes. Entonces, es una cadenita, es un síndrome, es un círculo vicioso en el cual estamos insertos. Pero vamos a continuar. En matemáticas, el 60% de los estudiantes se ubican en el nivel de dominio insuficiente. 18% en el dominio básico, 15% en el tercero, que es dominio satisfactorio, y 8% en el nivel cuarto, que es dominio sobresaliente. Entonces, en conferencia de prensa, este Bracho González, que acompañada de los consejeros Silvia Smelx del Valle y Bernardo Naranjo Piñera, dijo que los resultados presentaban muestra claramente que para contribuir a que el sistema educativo prospere, es necesaria una política educativa que fortalezca los aprendizajes en todos los tipos de escuelas, así como llevar a cabo intervenciones focalizadas en las que se atienda a la población más vulnerable. Esto quiere decir aquellos niños que se encuentran en una situación de rezago, tanto alimenticio como a un acceso a servicios, porque no es lo mismo un estudiante que está en la Ciudad de México, que está en Monterrey, que está en Guadalajara o que está en Baja California, etcétera. No es lo mismo unos estudiantes de una ciudad a comparación a alguien que se encuentra en algún municipio de Oaxaca, en algún municipio de Chiapas o de Guerrero. O sea, no es lo mismo. Ahí tenemos estudiantes que tienen que caminar varios kilómetros a la escuela, que se van con el estómago vacío, que hacen una comida al día. O sea, cuando eres niño tienes que comer varias veces. Necesita, tu cerebro se está desarrollando, tu cerebro necesita mucha energía. Y si un niño no tiene alimentación, ¿qué es lo que va a pasar? Si un niño no tiene pues unos padres que estén detrás de él, que le digan, oye, mira esto, que lo alienten, que le digan, hijo, es que así es esto, que te interesen las cosas, pues no. Y si tienes un profesor que apenas si sabe hablar tan bien, imagínate qué va a pasar. El rezago educativo que tenemos es bastante preocupante. Y aquí lo muestran como logro insuficiente, ¿no? O sea, dicen, el 49.1% está en logro insuficiente en lenguaje y comunicación. Eso no es logro. O sea, vean cómo utilizan el lenguaje como para decir reprobado, reprobado no, porque se van a ofender. ¿Qué van a pensar, no? Está prohibido que un alumno repruebe un año. También por los costos que esto representa para el gobierno. Pero dice eso sí. Si un niño no tiene la posibilidad de pasar de año, si no tiene los conocimientos necesarios, ¿por qué lo va subiendo a niveles más arriba si no tiene lo básico, no? Es lo que les decía de este sobrino político que le digo, a ver, está, ahorita ya está por pasar a secundaria.
Yo creo que todavía ni siquiera sabe sumar correctamente, no sabe multiplicar bien, mucho menos va a saber hacer fracciones, mucho menos va a poder hacer alguna ecuación cuando llegue a la secundaria. Es decir, no nada de decir, a ver, hazme esta ecuación, ¿no? Y alguna simple. Incluso los profesores, yo creo que no les van a saber ni decir para qué van a servir todas estas cosas que le van a enseñar en álgebra, ¿no? O sea, es preocupante, no sé si vayan a poder estar metidos en, a ver, la física, la química. O sea, no les van a interesar estas materias derivado a que no tienen siquiera la capacidad de utilizar problemas matemáticos, utilizar ejercicios matemáticos que les permitan desarrollar estas capacidades. Entonces, cuando les presentan cosas, ¿no? Como lo que hemos tenido, todas estas notas que salen, ¿no? Miren, es esto. Por esto y esto y esto y esto, el gobierno saliente ha sido lo peor, ¿no? Pero ¿qué pasa actualmente en México? Que simplemente te dicen, ¡ah! Es que el nuevo gobierno entrante, el gobierno electo esto, 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 es lo peor. Pero no se han dado cuenta de todo lo que han hecho. No se dan cuenta de lo que significa independizarte energéticamente. O sea, hay muchas cuestiones que no se dan cuenta. Pero que desgraciadamente por este déficit, este retardo intelectual que tenemos, se aprovecha la gente, se aprovechan los medios de comunicación que están al servicio de ciertos poderes para adoctrinar a las masas. O sea, esto es lo preocupante. A ver esto, ¿cómo es? Hay un dato interesante, ¿no? Y digo, creo que todos lo sabemos, ¿no? Desde pequeñitos, ¿quiénes son las que más destacan? Obviamente las mujeres, ¿no? Aquí aparece este dato, ¿no? Dice, las mujeres se recuperan en matemáticas. Para este 2018 los resultados muestran que en matemáticas las niñas superan a los niños y están ya ligeramente arriba del promedio de 500 puntos que toma la evaluación. Las alumnas de sexto de primaria obtuvieron un puntaje promedio de 507 contra 499 de los alumnos. Esta ventaja ya se observa desde la prueba planea anterior para sexto de primaria aplicada en 2015, cuando ellas lograron 502 puntos. La diferencia en los resultados de planea entre hombres y mujeres es favorable a las mujeres de manera significativa. En lenguaje la diferencia es de 29 puntos y en matemáticas es de 8. Entonces, aquí digo, yo de pequeño yo me acuerdo que siempre en la escolta o siempre, por lo general eran las mujeres las que siempre tenían mejores calificaciones, ¿ok? Bueno, eso, una cosa son las calificaciones y otra cosa es lo que pasa en la vida en futuro, ¿no? Ahí sí ya cambias. Ahí me ha tocado ver muchas excompañeras que desgraciadamente pues no lo hicieron ahorita, ¿no? Que anteriormente eran genios en el salón de clases, pero pues eso no significa nada, ¿no? Incluso en la universidad, excompañeras y excompañeros también, pues eran personas bastante brillantes en cuanto a su desempeño escolar, pero pues no lo lograron, ¿no? Es parte del sistema, desgraciadamente. O sea, no todo es esto, no todo es memorización, repetición y demás cosas, ¿no? Sino que lo importante en todo esto es sí tener las bases necesarias. O sea, tener un desempeño, puedes decir, 7, 8, con esto, es más que suficiente para que con tu pensamiento crítico, con tu interés o tu hambre de conocimiento, puedas desarrollar lo necesario para salir adelante. Pero vemos que aquí en esta prueba no tienen siquiera esto elemental. Casi todos reprobaron en matemáticas, el lenguaje está muy bajo. Por eso tenemos hoy en día gente que escribe con las patas, gente que nos que tratas de leer lo que escribe y dices, ¿qué quiso decir? ¿No? Date cuenta en los comentarios de redes sociales, ¿no? ¿Por qué todos son groserías? ¿Por qué todo es hablar a base de picardías y no utilizar el español, ¿no? Que es un lenguaje tan vasto, tan lleno, tan rico, y que todo lo reducimos a algunas picardías nacionales, ¿no? Cada país tiene su forma de hablar y todo se reduce a esto. Digo, el lenguaje es así, ¿no? Tiende a simplificarse por cuestión de tiempo y demás, pero hay veces que esto llega a la confusión, esto llega al control y manipulación del uso del lenguaje, ¿no? Entonces, ahora, si cualquier cosa dicen populismo, es el terror. Si cualquier cosa dicen izquierda, es el terror. Cualquier cosa se reduce a memes. Ese es el problema. Pero el contexto de todo esto es algo, una nota que es interesante, que es en cuanto a China, en el cual, no sé si lo leyeron,
en el que tener un iPhone es sinónimo de pobreza, poca educación y no saber sobre hardware. Hardware es el aparato en sí, su memoria interna, su capacidad de núcleo, del procesador, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, ¿no? Que en China los usuarios de Apple son generalmente menos educados, saben poco de hardware y tienen muy pocos activos valiosos en comparación con los usuarios de otras marcas de teléfonos que compran Huawei, Xiaomi, que son teléfonos que tienen, por ejemplo, 8 GB de RAM, que tienen un procesador Snapdragon de última generación, que a comparación de lo que son los iPhone, pues es, oye, estoy pagando un tercio o menos que tu teléfono y tengo lo mejor. O sea, y es que sí, ¿no? Dense cuenta cómo hay gente que, aquí en México, ¿no?, que se compra su iPhone a 24 meses o incluso hasta más, ¿no? Si llega esas ofertas de 32 meses sin intereses, dicen, ok, lo pago, aunque terminen pagando más de 40 mil pesos o 2 mil dólares. Imagínense, hay gente que lo paga y que gana apenas $350 o 7 mil pesos al mes. Dices, ¿cómo es posible? No traes ni para el saldo, no traes ni para... Pero ahí estás con tu celular. Pues no, es lo mismo. Es ¿por qué la gente cae en esto? ¿Por qué la gente es capaz de comprarse una MacBook o una Mac en lugar de con ese dinero armarse una computadora bastante buena, con un procesador AMD Threadripper, con buena memoria RAM, con una tarjeta de video buena? ¿Qué dices? Oye, ni a los pies le toca la Mac a mi PC que yo armé, ¿no? Pero es por esto, porque la gente no está educada, no piensa críticamente, sino que simplemente se va con lo que creen que es cool, con lo que creen que les da estatus. ¿Por qué la gente se compra un café de Starbucks en lugar de ellos mismos hacerse un café en la oficina, en una cafetera, con su propio café que compren, etcétera? ¿O por qué no lo compran en algún otro lado que te dices, pues me sabe igual el café que el café que está en Starbucks, ¿no? Que aparte el de Starbucks son bombas de azúcar. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es esa cuestión de decir, tengo estatus, tengo la capacidad de compra y mírenme. Independientemente de que ganen una bicoca de salario y que todos se lo estén consumiendo en ropa para aparentar, en un coche para aparentar, pero que no tengan ni para la verificación ni para completar el tanque de gasolina, que ya está por los cielos la gasolina, porque es por esto. Entonces, dense cuenta cómo todo el rezago que tenemos actualmente de gente viene desde casa, viene desde la primaria, la educación básica, y cómo es que gente la van pasando a un sistema educativo medio, a un sistema educativo medio superior, pero que no tiene las bases. O sea, señores, no hay que echarle la culpa totalmente al gobierno ni a las instituciones educativas, sino es el sistema en general. Porque los padres no tienen el tiempo, porque no tienen el interés, porque no saben, porque todo el tiempo están trabajando, están como esclavos, y lo único que les queda de tiempo al llegar a la casa, ¿qué es? Ver televisión, es desviarse de todo esto. Y los niños, pues hay una violencia en el país, y esto pasa en muchas partes de América Latina, ¿no? Esto del bullying que siempre ha existido, pero que ahora se ha llevado al hipérbole, porque hay más violencia cada vez. Entonces, a veces el destacar, yo creo que a los alumnos les da temor, ¿no? Te van a decir, oye, es que el cerebrito, el esto, y a la salida lo van a agarrar a golpes. Es esto, ¿no? Es peligroso, pero, señores, si tú quieres que tu hijo, que tu sobrino, que alguien empiece a despertar, enséñale a usar la lógica. Enséñale a utilizar su cerebro. O sea, convéncelo de que es importante para que él no sea una persona más del montón. No sea una de esta gente que desgraciadamente pues termina siendo carne de cañón. Señores, piensen en sus familias, piensen en sus seres más cercanos. Ahí están las estadísticas en nuestro país. Si queremos despegar y ser primer mundo, no importa que tengamos incluso a una persona que tenga, vamos a decir, ¿no? Esto del arquetipo de Jesucristo, ¿no? Que tenga esa misma capacidad y que diga, ah, mira, es un Mesías, nos va a salvar él. Si el sistema permanece igual, si la gente está así, si tenemos todas estas cuestiones de desigualdades, ¿cómo queremos ser un país de primer mundo? ¿Cómo exigimos tener gente que esté desarrollando ciencia
si no tiene las bases la gran mayoría? ¿Cómo exigimos que tengamos un nivel productivo mayor si no hay las capacidades? ¿Cómo exigimos que tengamos una industria nacional mayor si no hay quien tenga la capacidad siquiera de ser emprendedor? ¿Cómo lo hacemos? O sea, todo empieza desde casa. Tú tienes la responsabilidad de decirle a los más pequeños, si tú estás despierto, vamos a suponer, ¿no? Si tú estás despierto, si por lo menos sabes quién eres tú, qué te gusta y utilizas algo de lógica, vas a poder utilizar esto para enseñarle o por lo menos contaminarle de este sentido de despertar a aquellos que te rodean para que salgan, para que despierten, para que se sacudan todo esto que traemos desde pequeños, desde que dicen, ah, el sistema educativo es un sistema en el que te hacen repetir y repetir y repetir y obedecer y esto, ¿no? Pero dices, a ver, ¿qué es lo que quiero para mí? O sea, yo sé que está choteado esta cosa de que el cambio está en uno. Sí, en parte está en uno. Pero en uno en el sentido en el que puedas lograr un cambio con los que te rodean. Y que poco a poco, como lo que es la fábula del centésimo mono, la ley del centésimo mono, pues podamos hacer un verdadero cambio. Podamos exigir ahora sí a nuestros gobiernos que se aumente la plantilla y la calidad educativa. Porque no importa que tengamos el mejor sistema educativo si desgraciadamente tenemos todos estos vicios nacionales. Si tenemos todas estas desigualdades. Si los niños no tienen que comer y los mandas a estudiar un sistema educativo que no lo van a comprender. Si tenemos un sistema en el que los niños tienen que viajar varios kilómetros y que no tienen acceso al agua, energía eléctrica, al acceso a internet, que es importante. Hoy en día si no tienes una conexión de internet es muy difícil que puedas tener acceso a muchos datos, a libros, a información. Hoy en día todo esto es gratis si sabes cómo acceder a ello. ¿Y sabes cómo puedes acceder a ello? Usando tu pensamiento, sabiendo buscar. Es que tú quieras. Hoy puedes tener todas las herramientas de software que quieras sin la necesidad de desembolsar nada, sabiendo cómo hacerlo. Si tienes la posibilidad, paga por ellas, ¿no? Pero si no tienes y te urge o necesitas, se puede. ¿Cómo? Utiliza tu cerebro. Así que, señores, hasta aquí los deja Pablo de su Granja Humana MX. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente, conózcanse a ustedes mismos, porque sin esto no se va a poder. Sean empáticos, amigos míos, y nos vemos hasta el próximo video programa. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Hasta luego.